Empezó ya a iniciar la preparación de esta propuesta, disponiendo de 4 chiles o jalapeños picantes para potenciar el sabor de los jureros. Dispone de 4 jalapeños, los cuales trocea para introducirlos luego en el vaso de la mini primer y así triturarlos. Triturar a los jalapeños para conseguir una ligera pasta. Incorpora ahora la mayonesa casera. Lo bate bien para que liguen las dos salsas y posteriormente los introduce en una manga pastelera que reserva e introduce en la nevera. Terminada la salsa, desespina ahora los jurelos para conseguir unos limpios lomos que, como veréis, lo hace con gran maestría. Como veréis, desprende ahora la piel de los lomos para conseguir unos filetes limpios. Los lomos de jurel los dispone ahora en una bandeja, los cubre con sal y los deja un rato cocinando con la misma. Pasados unos minutos, lo rocía de limón y los introduce en la servilleta y los deja marinar así alrededor de 3 minutos. En los vasitos que dispone para esta ocasión, incorpora como fondo la salsa mayonesa con jalapeño. Sobre la base introduce ahora pequeñas porciones de jurel. Lo decora ahora con una mini acelga y así ya queda preparado para su degustación. Está bueno.